agradecer a nuestro sindicato este premio, especialmente a Unión Comarcal de Vigo, de Comisións Obreiras, para los premiados, creo que para todos, es el mejor premio del mundo, recibir el premio desde marzo de las Comisións Obreiras de Galicia, ¿no? Quería valorar algo más, pero que tenga fortuna de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, me entregue el premio, me hizo recordar, yo decía cuando me entregaba, permíteme que te diga, gracias, camarada. Me hizo recordar dos cosas, que nos reconforta ter este, que Abel Caballero seña o alcalde de Vigo y José Antonio Sánchez Bugallo, o alcalde de Santiago, concello o comarca a que eu pertenzo. Porque vivimos un cambio político en Galicia y sentimos mucho una grande inquietud de que las promesas en la campaña electoral de un mayor diálogo social y de un gobierno para todo no se cumpla. Esperemos que se cumpla. Y esa garantía también son los alcaldes de Vigo, de Santiago, de Coruña, de Lugo, de Monforte y otras ciudades de Galicia. Por lo tanto, ellos, Abel, Jesús y Antonio, fueron camaradas de algunos de nos, no Partido Comunista de Galicia, o no Movimiento Comunista de Galicia, hay 35 años, ellos son alcaldes, junto con Losada, en la Coruña, de las mayores ciudades de Galicia. Digo esto para no caer en la nostalgia solamente, sino pensar en lo presente y pensar en lo futuro, ¿verdad? Valorar, por lo tanto, mucho a compañía de ellos, a vuestra compañía. Baldino Varela tuvo que marchar, a su mujer no se atopaba bien. Juan Bacariza de Citroën está por ahí. Leirós de Barreras está por ahí. Porriño, Tito Ucha, tantos de aquellos años, compañeros nosos. Para mí es una alegría recibir este premio con otros camaradas y amigos de la lucha antifranquista, Luis Pasín, Enrique Veira y Concha Lago Piñeiro, que por las circunstancias que fuera no puede estar aquí, pero para mí y para muchos de nos es como si estuviera. ¿Verdad? Pero quien más siento como cerca, como cercano, las razones que motivan este premio, e Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, que no lo beso, no sé en qué mesa está Eduardo, fue mi compañero en los tiempos en que estuve más implicado en el movimiento obreiro en Vigo, sobre todo en 1972. Yo era el responsable del movimiento obreiro del Partido Comunista en Vigo y él era xa un dirigente de Comisión Obreira en la ciudad. Yo no sé, Eduardo, como nos hacían caso. Tú tenías 24 años, yo 25. Y no sé cómo nos hacían tantos casos, en algunos casos, hombres y dirigentes sindicales curtidos y mayores. Pienso porque éramos serios y responsables, como dirías ti seguramente, ¿verdad? Y lo voy a decir dentro de poco. Creo que muchos de esos dirigentes de fábrica de los años 70 se fueron premiados. Y faltábamos nos, Eduardo. Faltábamos los que hacíamos las octavillas, faltábamos los que en marzo de 1972 sacamos el primero diario de Comisión Obreiras en Galicia, Vigo Obreiro, que jugó un papel fundamental entre a folga de solidaridad con Ferrol que hubo en Vigo en 1972 y a gran folga de septiembre de 1972, pero sobre todo durante los 15 días de folga hacíamos una octavilla cada día. Por la mañana había una xuntanza con Baldino, Baldiño, Porriño, Andrade, que no está aquí en este momento, Bacariza, o Isidro, algún de Citroën, algún de Santo Domingo, etc., para recoger todos los datos, analizar la situación y trazar las perspectivas. Ellos iban a la asamblea de fábrica o a la asamblea general del movimiento obreiro y nos íbamos a redactar a octavilla, que luego imprimíase por la noche clandestinamente y
aparecía vivo regado ao día seguinte coas octavillas do que nos bautizamos como o Comité de Folga Xeral. Morira, querido cuente, cando en realidad era a Inter de Comisións, era coordinadora das comisións das diferentes fábricas. Decir aquí tamén que, aunque queda como outros moitos, supoño, para a ser premiado noutra ocasión, está aquí Figueroa, o compañeiro traballador do Porto que tiña na súa casa o aparato de propaganda do Partido Comunista onde se facían esas octavillas. Esos son os méritos que hai que recoñecer, porque cando nos premian a uns, están premiando por representación a moitos outros. En fin, eu prometín ser breve. O sentido destes premios é crear unha conciencia na nova xeración e cadros de Comisións Obreiras, da historia do sindicato, do carácter sociopolítico do sindicato de Comisións Obreiras, que nunca debería perder, onde ao mesmo tempo que se preocupan os dirigentes sindicales pola reivindicación laborais, que é a súa razón de ser, se preocupen tamén pola marcha do país e do mundo, como sempre foi característico da historia do movemento obreiro no século XX, esperamos que o seña neste século XXI. Creo que estes premios sirven, deben servir tamén para reivindicar o papel histórico de Comisións Obreiras na loita pola democracia, que polo regular é recoñecido, pero non tanto o papel que na clandestinidade o movemento de Comisións Obreiras xogou para que existira un sistema sindical democrático como o de hoxe en día. Eso non é tanto recoñecido, porque efectivamente hai un sistema sindical diverso e plural, pero hai que recordar que dende a clandestinidade ninguén fixo máis que Comisións Obreiras, porque non só no futuro pudera desenrolarse o seu sindicato libremente, sino que pudieran facer outros sindicatos. E iso non se recoñece, porque iso é o que nos pasou a nós tamén coas comisións campesiñas. No ano 1970-1971, en condicións moi duras, iniciamos o movimento campesiño en Galicia, en Ourense, se provocou unha represión brutal contra ese movimento campesiño. Está aquí Norberto Salgado, o máis joven de nós, dos procesados de comisións campesiñas de Ourense, da aldea de Mourazos, en Verín. E, sin embargo, dese semente que saliu, continuou por parte de outras organizacións sindicales a loita contra a cuota empresarial da Seguridade Social Agraria, pois nunca se recoñeceu eses orígenes de loita e de represión en Ourense por parte de comisións campesiñas. Eu sei que iso é tarefa de historiadores, sei que os historiadores están a facer, os meus colegas o están facendo tamén, pero nós, por si as caso, temos que manter viva esa memoria histórica. Máis nada, adicar este premio de acordo coa miña familia, Mucha, que por a súa edad non pode estar aquí, Mariluz e Xiana, a Manuel Barros, o rapaz da aldea de Coruso, que traballou 36 anos no taller de Barrera, meu pai e actor literario recoñecido hoxe en día. Máis nada, logo, longa vida ao Sindicato Nacional das Comisións Obreiras de Galicia.